Sorprendente confesión sobre China por parte del elegido de Trump para acompañarlo en la fórmula presidencial que le competirá a Biden en noviembre. Nadie lo creería si no hubiera sido grabado diciendo esas palabras. El gigante asiático empieza a marcar el ritmo de la geopolítica mundial y Estados Unidos no es inmune a su arrollador avance. A medida que los países del mundo optan por acercarse a China en detrimento de la Casa Blanca, los políticos estadounidenses se replantean su perspectiva tradicional. Saben que están perdiendo la guerra y el gran dragón ni siquiera tuvo que disparar una sola bala. El candidato de Trump deja a todos con la boca abierta y desata el debate en la potencia del norte. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas se filtró en las redes sociales un impactante video del ahora candidato a vicepresidente J.D. Vance, expresando que Estados Unidos debería tener una política similar a la que tiene China en el resto del mundo. China tiene una política exterior que consiste en construir carreteras y puentes y alimentar a los pobres, expresó el elegido por Donald Trump para acompañarlo en la carrera presidencial que muchos ya dan por ganada. Creo que debemos ejercer una política exterior y diplomacia de respeto, una política exterior que no esté basada en moralizar, agregó el candidato haciendo una crítica implícita a toda la historia de Estados Unidos. Pero, ¿Trump habrá recibido bien estas palabras? Las expresiones de Vance parecen golpear también a la política que el republicano adoptó durante su mandato con respecto al gigante asiático en su guerra comercial. No obstante, se puede responder que tanto Vance como Trump ven a China como la gran amenaza. Sin embargo, la visión del candidato a vicepresidente sobre Pekín tiene un matiz que sorprende a propios y ajenos. El video donde expresa estas ideas pertenece a una alocución dada en el Congreso estadounidense en abril de este año. Esta es una de varias razones que hacen temblar a la actual dirigencia occidental. Especialmente en Europa, donde el conflicto en Ucrania es uno de los temas centrales de la geopolítica internacional. Al igual que Trump, Vance ha sido muy crítico con la OTAN y el manejo del conflicto en esa región. Enviar más armas a Ucrania no ayudará a cambiar la situación, dijo Vance hace varias semanas atrás al referirse a ese tema. El candidato parece muy enfocado a alinearse con la política de Trump en ese sentido. Muchos consideran que la postura de Estados Unidos primero volverá de lleno a la Casa Blanca con esa fórmula republicana, lo que significa que la postura hacia la OTAN será de presionar para que los países europeos gasten más en su propia defensa. De ser así, vale preguntarse qué pasará con China en este contexto. Es indudable que existe una sintonía entre Trump y Vance para ver al gigante asiático como una amenaza. Pero estas expresiones del candidato a vicepresidente hacen intuir que podría haber un cambio. Tal vez no un cambio en su política central hacia el gran dragón, pero sí en las formas de confrontarlo. Con la política republicana en la anterior gestión de Trump, la Casa Blanca se pegó un tiro en el pie con respecto a China. El imponer sanciones, restricciones y aranceles contra el gigante asiático en distintos insumos estratégicos, como microchips, impulsó el desarrollo autóctono del gigante asiático. Ahora, Pekín tiene capacidades que antes no tenía en ese sector tecnológico. Con cada situación que Estados Unidos aplicó a países por fuera de su área de influencia directa, promovió el desarrollo local de las fuerzas de producción. Los países más ejemplares al respecto son Rusia, Irán y China. En estos países, por la región donde se encuentran, las sanciones estadounidenses impactan de una manera muy distinta a cómo impactan en Latinoamérica, como en el caso de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Además, como lo dijo el mandatario salvadoreño Nayib Bukele en la famosa entrevista con Tucker Carlson, no es lo mismo sancionar a un país más chico que sancionar a una potencia como Rusia. Lo mismo se aplica a China. Esta lógica parece ser comprendida por el compañero de fórmula de Trump. La cuestión de China no puede ser abordada a la ligera como el empresario lo hizo en su primer mandato. La política exterior estadounidense deberá ser diferente. Esta prudencia que parece mostrar el candidato a vicepresidente republicano puede deberse a sus propios orígenes. A diferencia de Trump, Vance viene realmente desde abajo, es decir, no es un niño acomodado de la vieja élite estadounidense.
Benz se cría en Ohio, en medio de la pobreza y con una situación familiar muy complicada. Una madre con adicciones y el proceso de desindustrialización golpeando la economía y la vida social de muchas comunidades a lo largo del país. El republicano ligó a los demócratas y a Biden en particular con esas políticas que destruyeron la matriz productiva de Estados Unidos que él mismo experimentó en su vida. En su narrativa, Trump representa lo contrario. Para comprender esta postura es necesario identificar las dos fuerzas que hoy se encuentran en conflicto en Estados Unidos. Por un lado, la élite del capital financiero, representado por Biden y los demócratas, y por el otro, la élite del capital industrial que defiende Trump. Ambas son élites que han contribuido al deterioro de Estados Unidos en su conjunto, pero en la narrativa que Benz maneja, el capital industrial es la vía para salir del deterioro económico que sufre la producción estadounidense. En esta narrativa, China y Asia en general juegan un papel fundamental. Mucha de la producción estadounidense se trasladó a esa región. Trump es visto como una solución, y el propio Benz ha valorado que el multimillonario se dedique a la política. Recordemos que en ese país los magnates y millonarios son vistos como ejemplos de vida, casi héroes nacionales. Pese a que Estados Unidos tiene una de las peores distribuciones de la riqueza, las dos élites han logrado que el pueblo nunca los vea como el verdadero problema. Es decir, el problema de los estadounidenses siempre está fuera, en Irán o Rusia, pero nunca en casa. Benz parece no estar muy lejos de esta visión, pero sí es sintomático que empiece a ver cómo Estados Unidos pierde influencia en el exterior debido a sus políticas y, aunque no lo reconozca, parece que quiere copiar a China. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchiscama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.